una fiel integrante de Frena. ¿Qué tal, vecinos? Excelente tarde, amigos. Excelente domingo. Y sobre todo, nuevamente, saludando a los papás el día de hoy, este domingo 19 de junio. Muchísimas felicidades a todos los papás. Felicidades, papá. Pues, amigos, parece ser que la Gilbertona se destapó. Está aprovechando todo este relajito de que la oposición muerta y aplastada aquí en México, pues como no está dando ni un resultado, ahora volvió a salir Gilberto Lozano, mejor conocido como la Gilbertona, pidiéndole al pueblo de México que se vuelvan a unir a él, que se acerquen a él. Poco le falta para decir que quiere ser presidente de la República. ¿Y esto por qué lo digo? Por un video que lanzó. Pues él ahorita ha criticado nuevamente al presidente López Obrador con este discurso, pues hasta cierto punto xenófobo, porque pues él no parece ser que no acepta o no tolera a los extranjeros. Habla de los venezolanos, de los cubanos, que están invadiendo a México. Y pues con ese tipo de comentarios hay que tener mucho, mucho cuidado, porque pues no significa que todos los que están ingresando al país pues traen malas intenciones, ni mucho menos. Pero bueno, eso es lo que Gilberto Lozano comenta y es lo que quiero presentarles a continuación. Conocemos muy bien cuáles son los intereses de esta organización creada por Gilberto Lozano, que también no hay que olvidar que él incursionó en la política hace muchos años cuando Vicente Fox estaba de presidente. Santiago Krill le ofreció un cargo. Cuando Krill era secretario de Gobernación, le ofreció a Gilberto Lozano ser el oficial mayor de la dependencia. 3 meses anduvo por ahí más o menos Gilberto Lozano y renunció. Entonces, pues después de esto, creó el Congreso Nacional Ciudadano y posteriormente empezó con este rollo de Frena. Aquí en la página oficial, en su Twitter oficial, dice: celebra Morena a los mismos líderes de Va por México. Con ellos está garantizando el 2024 para la dictadura amloísta. Ahora dice que nuestro presidente es un presidente bolivariano, dictador. Tiene una sarta de tonterías. México al borde del comunismo, dice, una invasión rusa, cubana, venezolana. Esto es a lo que me refiero. Estas palabras, pues, debe tener mucho cuidado cómo las expresa. Y concluye diciendo: oposición política en abstención activa. Solo nos queda organizarnos a los ciudadanos. Y con esto, pues, comparte uno de sus chistosos videos, porque si no le cae una virgencita encima, se cae él de una silla o le pasan 20.000 cosas. Y en esta ocasión, pues también hace lo mismo, vuelve a presentar él sus datos duros con los que siempre quiere confundirnos. Pero pues, más que hablotearlo, vamos a escucharlo. La masiva forma en que están llegando cubanos y venezolanos a través de vías internacionales como es el aeropuerto Chaifa, que el único vuelo internacional que recibe es de Caracas, Venezuela, y que ha inundado muchísimas ciudades de México con presencia cubana venezolana. No se diga la toma de hoteles de la Sedena por parte del ejército bolivariano de Venezuela, y todas las cosas van avanzando de tal manera que los pronósticos que hizo Frena se han ido cumpliendo uno tras otro, para dolor y pena de los mexicanos, que te dijimos con toda claridad: López Obrador no debe de continuar. Y por ello el próximo 13 de julio vamos a demandar y exigir ante la Cámara de Senadores que tome las acciones propias con una movilización nacional para que le dé entrada y camino y gestión a las 2 denuncias de juicio político que tiene el señor López. No lo pudimos tirar por las urnas porque muchos mexicanos se fueron por la zona de confort de la abstención activa, las urnas vacías, el no ir a votar, el terminas y te vas. Y lo único es que estamos viendo invadir nuestro país de espías rusos, del G2 cubano y venezolanos, que ya sabemos a lo que viene. El asunto es que ya estamos en los últimos momentos. Los últimos momentos para salvar a México, y no va a venir la salvación de ningún empresario. ¿O has escuchado la voz de alguno de ellos y ya invitándote a detener, a frenar todo esto que está ocurriendo? ¿Te consta, amigo, que los únicos que han sido punta de lanza para ir contra la entrada de médicos cubanos es Frena?
y que tú directamente participaste para poner puntos sobre las íes con los amparos que hemos presentado. No se diga las cartas a Joe Biden, donde hoy cada día se tira más dinero mexicano por todas estas multas y violaciones que se hacen del Tratado México-Estados Unidos y Canadá. ¿Pero qué sucede mientras? Mexicanos, última llamada. Si tú no me puedes buscar y no somos capaces de organizarnos los mexicanos y poder reunir la masa crítica de 5 millones, ¿sabes qué? Sálvese quien pueda. Dios que los bendiga. Esto no es posible sacarlo adelante con una minoría. Tenemos que todos los mexicanos, si estás pensando que Alito Moreno, Marco Cortés y Jesús Zambrano te van a salvar, junto con Claudio González que firman y firman convenios, estás perdido, amigo, estás perdido. Porque ellos han perdido 14 gubernaturas, perdieron la presidencia y perdieron por default en la revocación de mandato. No, búscanos a nosotros, WhatsApp 81 11 15 11 34. Dime, quiero pertenecer a Frena, porque si el 15 de septiembre no somos 5 millones, ¿sabes qué? Dios que los bendiga, amigos. A lo mejor México tiene como destino el socialismo comunismo por varias décadas. Alguien te tiene que decir la verdad. Y tú te has dado cuenta que en los últimos años, si alguien ha atinado exactamente lo que iba a ocurrir, era Frena. No los que te invitaron a la abstención activa, no los que te invitaron a terminas y te vas, no los que te invitaron a dejar urnas vacías. Ellos hoy, verdaderamente, tienen a México postrado donde está. Sí, estos promotores de no votar, esos que engañaron a millones y millones de mexicanos, pero amigo, tienen las puertas abiertas de Frena. Si verdaderamente los grupos de WhatsApp de Frena no logramos organizar 5 millones, olvídate, estamos perdidos por décadas. Dios te bendiga, Dios bendiga a México. Bueno, pues ahí escuchamos a Gilberto Lozano. Ni él soporta a los opositores, ni él los soporta. Él sabe que no hay esperanza con ellos. Y pues como les digo, parece ser como que si él se estuviera destapando, necesita 5 millones de personas. ¿Para qué quiere tanta gente? No va a poder, no lo hizo en el momento más crítico o más álgido. Pues en estos momentos muchísimo menos. Pero pues, y esto no es chiste, de verdad. Esto es la página oficial del Frente Nacional Ciudadano Frena. Y ellos tienen un espacio que se llama Solo lo Mejor. Son sus presidentes para el 2024, sus presidenciables más bien para el 2024. Estos son los 5 finalistas de la encuesta nacional que hizo Frena. ¿Y a quién creen que tienen dentro de sus grandes candidatos para ser presidenciables? A Agustín Cartens. Él es el primero. Tienen por acá a José Antonio Fernández Carvajal. Él es el director de FEMSA. Dice al frente de la cadena nacional del Oxxo. Tienen nada más y nada menos que a Pedro Ferriz de Com. Imagínense qué es lo que quiere Frena. Tenemos por acá también a Daniel Servit Gemontul. Aquí lo tienen como miembro del grupo Coca-Cola FEMSA, director del grupo Bimbo. Y por último, tienen pues a este senador Damián Cepeda, panista. Entonces, pues Gilberto Lozano pues se le ha coqueteado bastante al PAN. Como les digo, pues ya él trabajó incluso con los panistas. Gracias a Santiago Krill. Y pues esta es la intención de los de Frena. Gilberto Lozano vuelve a aparecer en las redes sociales. Sigue pues ahí como siempre. El pobre hombre colorado y tratando de sacar a López Obrador. Ya no pudo, ya no lo consiguió. Siguen intentando todas estas artimañas jurídicas, legales. Intentaron cansar al presidente López Obrador con toda esta presión mediática que le metieron. Pero le hicieron lo que el viento a Juárez. Hoy sí que López Obrador, pues, ni un cabello le han movido a nuestro gran presidente. Pues amigos, Almo, como dice esa camioneta, Almo no se va a ir a ningún lado. El presidente López Obrador, AMLO, se queda hasta el 2024. Mis queridos vecinos, les mando un gran saludo. Pásenla excelente lo que resta del domingo. Diviértanse mucho, papás, cuídense mucho. Celebren junto a su familia. Nos estamos viendo muy pronto en un próximo video. Cuídense, nos vemos. Hasta la próxima. Saludos.